Yo confío en el Señor, no me va a fallar. Puedo esperar en el Señor, Él me ayudará. Si el sol llegara a oscurecer y no brillara más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar, no me va a fallar, puedo descansar. Una mansión Cristo me dará. Si el sol llegara a oscurecer y no brillara más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. Muy buenos días para todos. La Santa Misa por Carlos Arturo Ruiz Guzmán cumple su 10º aniversario y manda a celebrar Olda Tascón, hijos y nietos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, que manifiestas tu omnipotencia principalmente con el perdón y la misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Lectura del libro de Job. Job respondió al Señor: reconozco que lo puedes todo, que ningún proyecto te resulta imposible. Dijiste: ¿quién es ese que enturbia mis designios sin saber siquiera de qué habla? Es cierto, hablé de cosas que ignoraba, de maravillas que superan mi comprensión. Te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto y me arrepiento.
echado en polvo y la ceniza. El Señor bendijo a Job al final de su vida, más aún que al principio. Llegó a poseer 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 borricas. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. La primera se llamaba Paloma, la segunda Acacia y la tercera Azabache. No había en todo el país mujeres más bellas que las hijas de Job. Su padre las hizo herederas igual que a sus hermanos. Job vivió otros 140 años y conoció a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. Murió anciano tras una larga vida. Palabra de Dios. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Enséñame la bondad, la prudencia y el conocimiento, porque me fío de tus mandatos. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Me estuvo bien el sufrir, así aprendí tus decretos. Reconozco, Señor, que tus mandamientos son justos, que con razón me hiciste sufrir. Por tu mandamiento subsisten hasta hoy, porque todo está a tu servicio. Yo soy tu siervo, dame inteligencia y conoceré tus preceptos. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. Rostro sobre tu siervo. Aleluya. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los 72 volvieron con alegría diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Jesús les dijo: Estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones, y todo poder del enemigo, y nada les hará daño alguno. Sin embargo, no estén alegres porque se les someten los espíritus. Estén alegres porque sus nombres están inscritos en el cielo. En aquella hora se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Perder la salud, eso es duro. Perder bienes materiales, también durísimo. Perder el cariño, el afecto
familia, seres queridos. Durísimo. Perder muchas realidades materiales y terrenales, pues durísimo. Job perdió de todo. Y perdió casi todo, diríamos. No alcanzó a perder la vida, pero perdió su salud, perdió lo que tenía, perdió familia, perdió todo. Pero hay algo que él no perdió. No perdió a Dios. No perdió a Dios. Pues eso sí sería gravísimo. Perder a Dios. Porque si se pierde a Dios, ahí sí podemos decir, lo perdemos todo. Y entonces dice el texto de hoy que Dios, luego de esa racha de problemas, de dificultades, de pérdidas, Dios bendijo a Job. Dios lo bendijo. Y dice, dándole inclusive más que lo que él tenía al inicio. Y finalmente Job, pues murió muy anciano. En la presencia de Dios. Y esto entonces nos trae siempre enseñanzas en nuestra vida, muchas, pero enfaticemos en esa, de no perder a Dios. Sobre todo, no perderlo cuando tenemos que atravesar la prueba, la dificultad, el problema. No perder a Dios cuando tengamos que perder muchas cosas, por ejemplo, la salud. A veces perdemos la salud. A veces perdemos un ser querido. No perder a Dios. Y luego ya en el Evangelio viene el reporte de los discípulos que el Señor había enviado a predicar a pueblos, a ciudades y aldeas, a esos 72, y que había enviado de dos en dos a que fueran a predicar el reino. Ahora regresaron contentos, regresaron felices de la misión. Y le comentan a Jesús, ¿no? Oiga, venimos contentísimos, porque hasta los demonios se nos han sometido en tu nombre. Hasta los demonios los hemos podido expulsar. Contentos ellos porque han tenido como ese poder. Pero Jesús les dice, hombre, sí, está bien eso, pero estén más contentos todavía
es que sus nombres estén inscritos en el reino de los cielos. Podemos estar muy felices y contentos de nuestros logros, de nuestros logros pastorales. Podemos estar muy contentos de nuestros logros temporales y terrenales. Y está bien estar contento por esos logros. Pero eso no es lo más relevante. Debemos estar contentos si nuestros nombres quedan inscritos en el cielo. Porque lo terrenal al fin y al cabo es pasajero. Y la misión fundamental del misionero, del cristiano que va al mundo, no es tanto cambiar el mundo, porque el mundo sigue siendo mundo, sino más bien vencer el mundo y conducir nuestra vida hacia el cielo. Y esa debe ser también como la misión nuestra como cristianos. Llevar, diríamos, a la gente al cielo. Y sí, uno puede estar muy contento y decir que hemos logrado hacer esto en las parroquias, en el mundo y la iglesia. Y habla de cosas muy bonitas. Está bien. Eso está bien. Pero eso debe ser como secundario, como un efecto colateral, positivo, pero colateral. Pero el efecto fundamental y esencial es que nuestros nombres estén inscritos en el cielo. Nosotros podemos como iglesia hacer cosas muy bonitas en el mundo y muchas obras bonitas y enseñar muchas cosas bonitas. Está bien, pero eso no es lo esencial ni lo fundamental, porque podemos decir muchas cosas bonitas en el mundo y hacer cosas bonitas que nos dan satisfacción y alegría. Pero lo que realmente perdura y prevalece es si nuestros nombres están escritos en el cielo, es decir, la salvación, es decir, la santidad. Y es hacia allá donde tenemos que ir. Por eso Jesús le da esa respuesta a los 72 discípulos, que estaban muy contentos de que los demonios, del poder que ellos estaban teniendo, sí, está bien, porque los había enviado a eso, vayan, expulsen demonios, sanen enfermos y demás, eso está bien. Pero todo eso, ¿en función de qué? En función de llevarlos, no en función del mundo. Vayan, sanen enfermos, claro, pero en función del cielo. A veces nosotros nos quedamos, y eso son unas palabras para los misioneros, para nosotros, que a veces nos quedamos dando mensajes meramente terrenales para transformar el mundo. Y ya. No, toda nuestra labor evangelizadora y misionera debe ser dirigida al cielo. Debe ser dirigida al cielo, no a la tierra. El efecto, pues claro,
Cuando hacemos las cosas mirando al cielo, el efecto lo vamos a sentir en la tierra, porque va a haber, digamos que un panorama mejor en la humanidad. Pero es hacia allá, hacia el cielo. Pues ojalá nosotros seamos bienaventurados, como concluye Jesús este evangelio, porque podemos ver, podemos escuchar esta palabra que muchos quisieron ver, que muchos quisieron oír, pero no pudieron ver ni oír. Y que ojalá nuestros nombres queden inscritos en el cielo, que así sea. Señor, te ofrecemos el vino y el pan. Así recordamos la cena pascual. Porque tú solo eres bueno, Señor. Queremos cantar tus misericordias, ¿quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Dios misericordioso, que te sea agradable esta nuestra ofrenda y que por ella se abra para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber darte gracias, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existe desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y fuente de vida, hiciste todas las cosas para colmarla de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo, 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 santo es Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosanna, 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 los ángeles cantan. Hosanna, 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 cantemos a Dios. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad,
No lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas lo fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo. Nació de María la Virgen y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti, y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre la víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y conceda a cuantos compartimos este pan y este cáliz que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo seamos en Cristo víctima viva para la alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo José Roberto, del orden episcopal, de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, y de todo tu pueblo santo, y de aquellos que te buscan con sincero corazón. También acuérdate de los que murieron en la paz de Cristo, de Carlos Arturo Ruiz Guzmán en su décimo aniversario, cuya fe solo tú conociste,
Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y los mártires, y allí junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de mí. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Este es Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual para los fieles que siguen la transmisión. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor.
al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí. El día que lo invoco, caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerzas, me salvó. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. En presencia del Señor. Oremos. Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte hemos anunciado y compartimos, que vive y reina por los siglos de los siglos. Concédele, Señor, el descanso eterno. En paz descanse. Nuestro hermano Carlos Arturo y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre, de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un buen día para todos.